Ey. ¿Se dice enojada conmigo? Nunca estuve enojada. Triste estoy. ¿Sabías que la denuncia quedó sin efecto? Sí, sí. Ya sé. Me llamó Sebastián y me contó. Bueno. Espero que hayas aprendido algo con todo esto. ¿Sabes qué? Yo espero que vos hayas aprendido algo. Consciente, ¿no? Que no les pasó nada de milagro, que podrían haber matado a alguien. ¿No se dan cuenta que estoy estudiando? O sea, se tiene que poner acá la... Necesito que confíes en mí, sos mi hermana. Perdóname si no soy perfecta. Perdón. Y vos no te hagas la abogada sabionda conmigo porque... Yo no me hago la abogada sabionda. Yo soy abogada. Cállate vos. Primero soy mi hermana. Soy su hermana mayor y me tenés que tener más respeto, nena. ¿Qué pasa? ¿Puedo saber qué pasa? Nada, no pasa nada, nada. No me digas que nada. Se escuchan los gritos de otra cuadra. Están gritando hace media hora al lado mío. No se dan cuenta que estoy estudiando, loco. Me quiero ir a vivir sola. Mili. Escuchame una cosa, ¿qué hora es? Ya está, viste, le decimos que te doy la bola. Nicolás, a ver, ¿podemos salir, chabón? Hace años que quiero salir con vos y no querés. Escuchame una cosa, pero la hacemos así, la hacemos bien. ¿Qué hacemos bien? Le decimos que a vos te duele la cabeza, los dejamos listos, no aparecimos nunca. Si yo quiero salir. ¿Vos qué dices? Yo quiero salir. Pero no, le pedimos una pizza, nos quedamos acostados, mirá cómo llueve. Nicolás, ¿vos me querés a mí? Sí que te quiero, pero no me lo quiero estar fumando al otro, bobo, allá. El problema tuyo, nene, o sea, no salimos hace años, o sea, superalo, qué sé yo. Mili, la compu, la notebook. ¿Dónde está? ¿Por qué sabría yo dónde está la notebook? No, no sé, qué sé yo, la usaste vos última, ¿dónde está? La necesito. ¿Segundo cajón? No está en el segundo cajón. Tercer cajón, no sé. No está en ningún lado. Bueno, no sé, Gisela. Deja de maquillarte, mirá, parece una puerta ya. No, espera, que esto es perfecto. Anda con ella. ¿A dónde? Es bárbaro, anda con ella. ¿Vos no tenés ganas de ir al cine con ella? Vos la amás. Bien, pero yo también se los pocho. No, 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 te juro, sos de no creer, Nicolás. No puedo más. ¿Qué pasó? Hola. No, no sé. ¿Qué pasó? Este pibe acá de vuelta. Yo te digo, ¿no ves? Está acá. Perdón, ¿por qué volvieron? ¿Pasó algo? No, es que está inundado todo, la avenida, el túnel, el quilombo, sí. Interrumpimos algo, nosotros acabamos. No, cero, íbamos a ver una peli. Un día que tengo libre, buena compañía, se inunda todo, un corchazo me voy a pegar. No, ya está. ¿No quieren comer algo? No, gracias. Voy al baño. ¿Te pensás quedar mucho tiempo más acá vos? ¿Qué? Estoy acá. ¿Sí? Estoy secando, sí. ¿Crees que bajemos? Yo voy dentro de un ratito. ¿Y cuando bajas me vas a cambiar la carita o no? ¿Vas a bajar así? ¿Carita de qué? De mala onda, Mili. Ay, cero, nena, pará. No tengo mala onda. ¿No? No. ¿Crees que hablemos de la cara que pusiste cuando viste a Juaco con Gise? ¿O no? ¿Cara de qué? ¿Cara de qué? De celosa, Mili. Ay, nada. Cero. ¿No te molesta nada? Para nada. Me parece que está perfecto, qué sé yo. Y sí, en realidad tendría que estar muy contenta porque te lo sacó de encima, ¿o no? Claro. No te jode más, le copo a tu hermana. Sí, sí. ¿No? Total. ¿Y entonces? No, el problema no es Joaco igual. Estoy un poco rara. ¿Con qué? Con Nico. No sé. Siento que... es mi hermano. ¿Cómo? ¿A qué te referís con hermano? ¿Qué? No entiendo. Hay algo que ya no está más, ¿viste? No sé, es como que ya estoy acostumbrada a verlo, ya es toda una rutina. No sé, me pone un poco mal. Pero, ¿a dónde querés llegar? ¿Querés cortar con Nico? No, no, no. O sí, no sé. No sé lo que quiero. No sé, te juro que no sé. Estoy tan acostumbrada a estar con él que ya no me acuerdo cómo era estar sin él. No sé. Mira, yo lo único que te puedo decir, Mili, es que no te apures. Es tu novio, es Nico. Qué sé yo, pensalo. Si querés elegir algo, pensá. Pero pensalo bien y pensá mucho. En serio. Sí. ¿Sí? Sí, lo estoy pensando. ¿Cómo te das cuenta cuando se termina el amor? Ah.
Me parece que la pregunta sería más bien, ¿por qué cuando se termina el amor, uno no se dio cuenta antes? Sí. Nico. Te pedí un tiempo. ¿Vos le pediste un tiempo? ¿Le vas a pedir un tiempo? No, no creo en los tiempos, ¿no? Ah, Villa. No, para mí si cortamos, cortamos para siempre y ya está. Nico es como de la familia, es... Sí, ya sé. Eso me mata porque... Es de la familia y eso me es muy difícil, ¿viste? Mira, mira, Mili. Hay muchas cosas de Nico que yo te puedo decir. Nico es un chico que te quiere mucho, 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 mucho. Yo sé que te quiere un montón. Es un personaje. Es un personaje. Pero te quiere mucho. Y yo lo quiero mucho. Pero si vos dejás de quererlo, yo en un minuto encuentro varios motivos para dejar de quererlo. ¿Me entendés? Yo lo quiero. Te juro que lo quiero. A veces las cosas no salen como queremos que salgan. A veces las cosas son como son y uno no puede hacer nada. Son como son. ¿Te das cuenta? Sí. Sí, pero yo sé que se va a poner mal. Y no quiero ser egoísta. Se va a tener que poner mal, no. Se va a tener que poner egoísta y se va a tener que bancar que el tipo se ponga mal. Es así. Te vas a tener que acostumbrar, Mili. A veces nos toca dejar y a veces nos toca que nos dejen. ¿A vos te pasó alguna vez? ¿De dejar? No, dejar sí, ya sé. ¿Alguna vez te pasó que te dejen? Me está pasando ahora. Y es un bajón. Es un cagadón. Son cagadores.